tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de La Otra Cara. Dos minutos han pasado de las 10 de la noche. Estamos en vivo y en directo desde los estudios de Supercanal con el análisis político y social de San Martín de los Andes. Guillermo Larán, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, por favor. Muchísima información. Como siempre. Como siempre. Cuando comenzamos el programa, tratamos que después, durante el transcurso de los próximos 60 minutos, a veces un poquito más, esto despierta las quejas de nuestros compañeros de trabajo, principalmente Luis Lagos, que es el que tiene que hacer magia desde los controles para después, por ejemplo, poder repetir los programas y que no se vaya pasando el horario en cada uno de los... Porque después de nosotros está Víctor Adaro. Así es. Con Sucesos TV. Así que vamos a hacer lo posible. A esto iba, más allá de la broma hacia Luis, que está en los controles, a Cristian Colabore, a todo el equipo de La Otra Cara, que hacen posible que ustedes nos vean en vivo y en directo hoy y después en las repeticiones habituales. Vamos a hacer lo posible, como decía, para que toda esa información a la que hacíamos referencia entre en los próximos ya 57 minutos que nos quedan de programa. Tenemos muchísimo. Vamos a estar hablando de la interna del Movimiento Popular Neuquino. Se están conformando los sectores. Exacto. No solo a nivel provincial, en donde está bien marcada la diferenciación entre este sector pereirista, que nosotros caratulamos en algún momento en el marco de las elecciones del año pasado, que lleva a la cabeza a Guillermo Pereira, con una campaña bien personificada en el actual senador nacional y secretario general del Sindicato de Petroleros de la Patagonia. Y por otro lado, los candidatos que promueve el gobernador Jorge Augusto Zapag. Estamos hablando del actual ministro de Economía de la provincia, el contador Omar Gutiérrez, y del intendente de la localidad de Chosmalal, que además ya es integrante de la convención del partido del Movimiento Popular Neuquino. Estamos hablando de Rolando Figueroa. Pero en San Martín comienzan a verse los movimientos de cada uno de los sectores, se han abierto locales de cada uno de los dos sectores, y hoy vamos a estar hablando con integrantes, o en realidad con una de las integrantes de una de las listas, valga el juego de palabra, que es la lista que acompaña la candidatura a nivel provincial de Guillermo Pereira para la presidencia del partido y que presenta, o por lo menos así lo han caratulado, un equipo de trabajo para conducir la seccional LACAR de aquí de San Martín de los Andes. En un ratito vamos a estar hablando con Rocío de Mateo, que es una de las integrantes de la lista, que es encabezada por la concejal Natalia Vita, que también tiene la presencia del concejal, por ejemplo, Daniel Troncoso, pero después han dicho, han anunciado en un comunicado de prensa que salió hace algunos días, que está conformada por militantes que no ocupan cargos políticos y que en su mayoría son personas que quieren comenzar a militar principalmente, bueno, en el Movimiento Popular Neuquino, aquí en San Martín. Hay otros que vienen militando hace varios años también, después lo vamos a ver, digo, porque van a decir, hay personas que ya tienen varios años militando, está muy bien. Vamos a estar hablando de eso, pero también hay varios temas. Por un lado, lo que está ocurriendo en las oficinas de ejecución penal de aquí de San Martín. Hoy se cumplió con la segunda jornada del juicio a Matías Ancatel. Recordamos, Matías Ancatel es el único imputado en el caso que investiga un robo calificado, pero además el abuso sexual de una niña de 9 años con acceso carnal. Este es el delito que se le imputa al joven. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque mañana la discusión se va a centrar allí, principalmente. Más allá de que mañana no se va a conocer la pena, en caso de ser considerado culpable, que recaiga sobre Matías Ancatel, porque recordemos que son dos procesos totalmente distintos. Por un lado, se determina si es culpable o inocente, es decir, determinará el tribunal de jueces si el joven es responsable penalmente de haber cometido los delitos y cuáles delitos. Y después, en un próximo mini juicio, como se le denomina, se considerará, en caso de ser encontrado culpable, se considerará la pena que le corresponda. ¿Por qué doy prácticamente como obvio la situación de la culpabilidad, más allá del delito por los delitos por los que se lo está imputando? Porque por lo que ha trascendido y por lo que hemos podido hablar con los abogados, incluso de Matías Ancatel, no se está desmintiendo o no se está cuestionando el robo
que el joven hizo en la vivienda. Lo sí. que sí cuestionan los abogados de Ancatel tiene que ver con el abuso sexual a la niña. Bueno, mañana la discusión va a girar en torno a eso. Nosotros tuvimos la posibilidad ayer de conocer lo que había pasado durante el transcurso del juicio. Hoy hubo pocos testigos. En realidad hay que decir que mañana, más allá de estar convocada, allí vemos imágenes de las marchas, más allá de estar convocada Guillermo la marcha para las 16:30, que era el horario en que aparentemente iba a estar finalizando el juicio, nos acaban de confirmar que a las 9 de la mañana ya comienzan los alegatos allí en las oficinas de Perito Moreno y Sarmiento. Esto quiere decir que a media mañana, quizás llegando al mediodía, ya se estará conociendo si Matías Ancatel es culpable o inocente. Según las estimaciones, hoy nos decían, podría ser 10:30, 11 de la mañana, quizás haya un cuarto intermedio, pero va a ser antes del mediodía el momento en que se conozca si el único imputado por este hecho es culpable o inocente. Ayer declararon testigos fundamentales, o por lo menos así lo describían desde la querella, como la doctora, la pediatra que recibió a la niña en el hospital, que ratificó las lesiones que la niña tenía, sobre todo en las partes íntimas. Ayer declararon los padres de la niña. Nosotros estuvimos con Verónica Morales hace algunas semanas aquí en el estudio. Y hoy declaró, de los testigos que había citado, la defensa de Matías Ancatel, que es patrocinada por los doctores Trova y Bustamante, solamente declaró la madre de Matías Ancatel, a Yelén Rivarola, que la conocemos porque hace poco más de un año ella se presentó en los medios de comunicación por una situación que había ocurrido con su hijo y la policía. Bueno, en la declaración de la madre de Ancatel, lo que se escuchó, o por lo menos a lo que se pudo acceder, lo que pudimos acceder nosotros extraoficialmente, es que la culpa de haber llegado a esta situación sería de la justicia por haber hecho oído sordo de los planteamientos que ella como madre había hecho meses o años atrás. Lo cierto es que mañana la discusión entre tentativa o consumación del abuso, no del abuso, sino de la violación, es en donde va a estar concentrado, más allá de que, insisto, no se va a decir cuál es la pena en caso de ser encontrado culpable, pero allí es donde se va a centrar la discusión. Hoy, por ejemplo, también declaró el subcomisario Adrián Campos, sí, sí, que fue quien estaba a cargo de la comisaría 23 al momento de la aprehensión de Matías Ancatel, aquella tarde del 3 de marzo, alrededor de las 7 de la tarde, entre las 18:30 y las 19. Bueno, esto es más o menos lo que está ocurriendo en torno al juicio que se le sigue a Matías Ancatel. Mañana a las 9 de la mañana, entonces, ya finalizaron los testimonios o las testimoniales. Mañana a las 9 de la mañana será la lectura de los alegatos de cada una de las partes y, finalmente, la determinación de los jueces. Son tres jueces que deben determinar si Matías Ancatel es culpable o es inocente. Hubo novedades también en la situación de los cabarets, whiskerías, salones nocturnos, ¿cómo le denominamos? Así es, cabarets. En su momento, en el año 68 aproximadamente, se habilitaban de esta forma. La jueza de Zapala, la jueza federal, luego de una caución real, creo que ese es el término, la jueza federal Domínguez de Zapala, le dio la excarcelación a las tres personas imputadas en este caso. Declararon en Zapala todas las mujeres que fueron detenidas en ese momento, en calidad de víctima, aclaremos siempre, que la discusión tiene que ver con eso. Se utilizó Sala Gesell para que explicaran su situación y demás. El domingo, creo, sábado y domingo, se pagó 50.000 pesos por cada una de las tres personas que estaban detenidas y se excarceló. La novedad que hay es que, de acuerdo a lo que ha trascendido de la causa, la jueza estaba muy enojada con el tema de la municipalidad, porque cree que hay un guiño como para que siguieran funcionando estos lugares con el tema de las libretas sanitarias y demás. Y nosotros nos comunicamos con La Pampa, lo publicamos hoy en La Otra Cara Digital. Otra jueza federal en la provincia de La Pampa allanó 6-7 municipios, en algunos casos imputó a los intendentes en connivencia, en algunos casos con personal policial,
pero en todos los lugares que allanó está la misma impronta, ¿no? Municipio que se hacen los distraídos, hay una intendenta de Macachín, que es un pueblo de La Pampa, que está llamada indagatoria. Así que vamos a seguir con el tema porque la información que nosotros tenemos es que la jueza federal de Zapala, la doctora Domínguez, tomaría algún tipo de decisión con respecto a las actuaciones del intendente o del personal que estaba avalando esto aquí en el municipio de San Martín de los Andes. Es que las situaciones son similares, en realidad. Se hacen allanamientos en los lugares a partir, entendemos, de una denuncia previa. Exacto. Por lo menos es lo que aparenta. Después de los allanamientos se pide la documentación en los municipios. En el caso en donde los municipios no aportan la documentación, no es el caso de San Martín porque se aportó la sí, documentación. Sí. En caso en donde no se aporta, esto lo habíamos dicho, se hacen allanamientos en los mismos municipios. Exacto. Y a partir de la documentación y de las autorizaciones, de las licencias comerciales, estas famosas libretas sanitarias de las que hablábamos con Emilio Tarán la semana pasada, es donde empiezan a surgir otras responsabilidades. Seguro. También, que en este caso tiene que ver con el poder político y es la que ha llevado a varios intendentes de la provincia de La Pampa no solamente a estar llamados a indagatoria, sino que también a estar imputados. Sí, sí. En causas de estas características. Bueno, después vamos hasta a hablar de este tema porque tenemos algunos recortes de lo que han publicado algunos de los medios de La Pampa. Pero han pasado 13 minutos de las 10 de la noche y es el momento de establecer la primera pausa. A la vuelta vamos a hablar de la interna del Movimiento Popular Neuquino. ¿Cómo no? En la seccional LACAR. Es decir, aquí en San Martín de los Andes y alrededores. Vamos a hablar con Rocío de Mateo, una de las integrantes de la lista azul y blanca, aquí en San Martín.